Cuyo título lleva Presentación de Trabajos del Año 2015. Es una de las novedades que se ha preparado para esta reunión de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Cuando se diseñó el programa científico, se pensó que era una buena idea dejar un espacio, en este caso breve y un poco tardío, la verdad, para que aquellos compañeros que estén desarrollando líneas de investigación o hayan hecho publicaciones, pues aparte de que lo publiquen en las distintas revistas, pues le diesen una difusión. Para esto, según los datos que tenemos, contamos con la presencia del doctor Julio Núñez, que la verdad es que no ha intervenido nada hoy, el doctor José Vicente Bombeneo, Esther Zorio, del Hospital La Fe, y el doctor Óscar Fabregat, del Hospital General de Valencia. Las presentaciones van a ser breves, 4 o 5 minutos, y dejamos pues 5 minutos más para preguntar alguna duda si tenéis. Cuando queráis. Julio. Esto me parece una excelente iniciativa de la sociedad. Lástima que sea tan tarde y lástima que bueno, pero pienso que es una manera de intentar divulgar y conocer lo que se está haciendo a nivel de investigación en la Comunidad Valenciana. El primer trabajo que vengo a presentar es una revisión que hicimos en el Hospital Clínico, donde figuramos autores del Hospital Clínico junto con el doctor Vicente Bertomeu del Hospital de San Juan, que es una revisión sobre el síndrome cardiorrenal tipo 1, que es la disfunción renal que aparece en la insuficiencia cardíaca aguda. Además de esto, hemos publicado el año pasado, pero ha salido publicado este año, que es una disquisición sobre la fisiopatología del síndrome cardiorrenal tipo 1. Realmente en estos dos artículos lo que discutimos es, bueno, realmente el cambio de paradigma que se ha dado en los últimos años. Clásicamente la disfunción renal, como ya se ha comentado en una sesión de esta mañana, se había atribuido en insuficiencia cardíaca aguda y la hipoperfusión renal, algo que día a día vamos encontrando, vamos dándonos cuenta que es algo absolutamente falso, y como factor predominante, hemodinámico, responsable del deterioro de la función renal en estos enfermos, es la congestión venosa. Algo que discutimos y hacemos un comentario importante. Y en esta misma revisión intentamos dar una serie de consejos sobre la interpretación clínica de lo que implica el deterioro de la función renal en estos pacientes. Ya se comentó que el deterioro de la función renal, cuando coincide con una evolución clínica tórpida, cuando los cambios son de una magnitud importante, cuando coincide con insuficiencia renal previa, cuando los cambios son persistentes y cuando se asocia a eficiencia diurética inapropiada, o sea, el paciente a pesar de dosis elevadas de diuréticos no responde adecuadamente, eso sugiere lesión renal aguda. Por el contrario, ya se comentó en una sesión esta mañana también, pacientes con cambios de la función renal, empeoramiento de la función renal, cuando coinciden con una mejoría clínica, cuando los cambios son de escasa magnitud, cuando esos cambios se mueven dentro de valores normales o incluso cambios transitorios o se asocian a eficiencia diurética apropiada, probablemente, lejos de ser disfunción renal, es más bien una hemoconcentración en respuesta adecuada a los diuréticos. Y eso es muy importante tenerlo presente en la práctica clínica diaria. Segunda publicación es el diseño que se publicó en la Revista Española de Cardiología del ensayo multicéntrico, un ensayo clínico que hemos presentado los resultados recientemente, que presentaremos también en Florencia, los resultados del ensayo Chance Heart Failure, que era una estrategia terapéutica basada en los valores plasmáticos del CA12-5, un ensayo clínico donde hemos incluido 380 enfermos randomizados a estrategia convencional, estrategia CA guiada. Participamos cinco hospitales de la Comunidad Valenciana: Hospital General de Valencia, Hospital Clínico, Hospital de Manises, Vía Real y San Juan de Alicante. Tenemos los resultados que esperemos los presentamos el próximo año en esta sesión. Aquí están los criterios de inclusión y el protocolo. Siguiente trabajo, también publicado en la Revista Española de Cardiología. Bueno, una de las comorbilidades más frecuentes en los pacientes con insuficiencia cardíaca es la diabetes, y realmente no sabemos cómo debería ser el tratamiento o el control óptimo de estos pacientes. Sabemos por otros trabajos que los pacientes ancianos, con mayor fragilidad probablemente en esos pacientes, hay que ser más laxo en el control de la hemoglobina glicosilada, control más laxo de la diabetes, y precisamente analizar
pensamos en este trabajo, nosotros especulamos que valores bajos de hemoglobina glicada podrían estar identificando un subgrupo de paciente frágil, paciente con alto riesgo de hipoglucemia y por tanto mayor riesgo de episodios adversos durante el seguimiento. Esto lo observamos así en una serie casi de 1000 pacientes consecutivos diabéticos con insuficiencia cardíaca, donde vemos que el valores bajos de hemoglobina glicada en pacientes que toman fármacos que producen hipoglucemia se asocian a mayor riesgo de reingreso. Los valores bajos de glicada no se asocian a mayor riesgo de complicaciones adversas en aquellos pacientes que no toman fármacos que producen o que tienen riesgo de hipoglucemia. Y por último, este trabajo publicado en PLOS ONE, eso está equivocado, es el 2015, esto es el valor pronóstico diferencial de la galactina 3, que es un biomarcador asociado que se asocia a mayor progresión de la fibrosis, mayor remodelado del ventrículo izquierdo. Bueno, desde el punto de vista fisiopatológico, este trabajo es provocador. ¿Por qué? Porque sabemos desde el punto de vista básico que la galactina 3, su efecto biológico depende mucho de los cambios en la arquitectura, en su cambio en su estructura tridimensional, que se ve fuertemente modificado cuando se encuentra en situaciones de glicosilación. O sea, uno de los factores que interviene o que modifica la acción biológica de las galactinas es su glicosilación. Y no hay molécula glicosilada más importante, proteína en el organismo, que el CDOC5, que se hiperexpresa en situaciones de insuficiencia cardíaca avanzada. Nosotros observamos en pacientes cuando el CDOC5 está elevado, la galactina tiene un fuerte efecto pronóstico en relación con eventos pronósticos adversos durante el seguimiento. Sin embargo, cuando el CDOC5 es normal, la galactina prácticamente no contribuía o no añadía información pronóstica adicional. Gracias. Muchas gracias, Julio. Soy Vicente. Bien, buenas tardes a todos y gracias por aguantar hasta tan tarde. Voy a comentar un trabajo que publicamos el año pasado acerca de las complicaciones inmediatas de la resonancia magnética de estrés farmacológico. El motivo de realizar este trabajo es que, bueno, existe una amplia experiencia en el perfil de seguridad de otras pruebas funcionales cardíacas, sobre todo de la ecoestrés y de los estudios isotópicos. En cambio de resonancia, puesto que se trata de una técnica más nueva, hay menos experiencia y, bueno, hemos querido aprovechar la amplia disponibilidad de esta técnica en nuestro entorno el número de años ya que llevamos haciéndolas para realizar este trabajo. Hay que comentar que la resonancia magnética tiene una serie de particularidades, como la larga duración de la prueba, se monitoriza peor a los pacientes, es decir, no podemos monitorizar durante la prueba los cambios en el segmento ST debido al efecto del campo magnético tan potente, nos comunicamos peor con los pacientes solamente a través de un interfono, se requieren múltiples apneas durante la prueba, se utiliza un contraste específico, que son compuestos de gadolinio, y además hay un estrés añadido por permanecer el paciente durante prácticamente una hora dentro del imán. Nuestra experiencia se basa en, a partir de 34.000 resonancias magnéticas solicitadas desde 19 hospitales y 15 consultas, se seleccionaron aquellas que solicitaron de estrés, que fueron más de 12.000. El servicio solicitante fue, en la inmensa mayoría de casos, 96% cardiología, y los estudios se realizan en 7 hospitales y únicamente en un centro extrahospitalario que se reservó para los pacientes de bajo riesgo. El 100% de los estudios fueron interpretados y realizados por cardiólogos dedicados a tiempo completo a esta técnica. Estos son los hospitales de donde hemos extraído los estudios, de Valencia principalmente y Castellón, y comentar que el 22% de los pacientes estaban hospitalizados en el momento de realizar la prueba. Los equipos que se han seleccionado para realizar ese trabajo son todos Siemens de un Tesla y medio. Este es el diagrama de flujos de los pacientes, en el que podemos comprobar cómo de todas las pruebas de estrés solicitadas, la inmensa mayoría se realizan. Solo se anula la prueba en 42 pacientes, que es un 0,3%, sobre todo por claustrofobia, y no se realiza estrés en únicamente un 1,5%, sobre todo porque el paciente no está bien estable, porque o bien no estaba indicado clínicamente o porque se detectaba un trombo móvil en el ventrículo izquierdo. Se realizaba dipiridamol, estrés con vasodilatadores en todos los casos, salvo que estuvieran contraindicados, puesto que se tolera generalmente mejor que los estudios con dobutamina, de manera que finalmente más de un 98% de los estudios que se solicitaron se pudieron realizar. Finalmente fueron casi 12.000 pacientes. No voy a detenerme a explicar el protocolo
del estrés con vasodilatadores, pues creo que es igual que el que se puede utilizar para realizar una eco, y con la doblutamina lo mismo. Los pacientes están perfectamente monitorizados en todo momento. Las características de la población estudiada, pues bueno, es una edad media de 64 años, el 60% varones y una prevalencia intermedia de factores de riesgo cardiovascular. El 29% tenían enfermedad coronaria conocida, 20% tenían una prueba de esfuerzo previa y había pues, pacientes revascularizados en 9% con stent y con bypass en un 3,5%. Las características de la población, en cuanto a características de resonancias, que bueno, generalmente tenían los volúmenes y la función conservada, presentaron isquemia un 25% de los pacientes, un 24% se detectó necrosis y en un 8% se detectaron hallazgos incidentales, lo que son hallazgos que no te esperas, extracardíacos generalmente, que dan un valor también añadido a la técnica, no solo el estudio del corazón. En un 4% de los pacientes hubo que utilizar sedación farmacológica, lo que en la inmensa mayoría de casos se toleraba perfectamente. La calidad del estudio se estableció cualitativamente al terminar el mismo, entre buena cuando te permitía analizar todos los parámetros, regular cuando algún dato no lo analizábamos bien pero el estudio seguía siendo diagnóstico, y mala cuando el estudio no era diagnóstico. La inmensa mayoría de casos el estudio pudo tener conclusiones diagnósticas. El ritmo cardíaco de los pacientes en más del 86% fue el ritmo sinusal, y luego ya de manera testimonial había otros. Estaba bloqueo de rama izquierda, fibrilación auricular, extrasistolia, pero de manera muy testimonial. Las razones para terminar la eco de estrés, la resonancia de estrés, fueron, bueno, en primer lugar, en los estudios con dipiridamol, en más del 98% de los casos se completó el estudio, puesto que, claro, no tenemos que alcanzar una frecuencia cardíaca objetivo, al contrario que con la dobutamina. En cambio, con la dobutamina, pues sí que solamente el 75% de los casos alcanzamos, el estudio fue diagnóstico, puesto que hay un 25% de casos en el que no se alcanzaba la frecuencia cardíaca submáxima al administrar dobutamina, porque bien ni con dobutamina ni con atropina se llegara a ese objetivo, o bien porque aparecían efectos secundarios que obligaban a detener la prueba antes de terminar. Las complicaciones graves que encontramos fueron muy poquitas, fueron solamente 9, 7 con dipiridamol y 2 con dobutamina, pero claro, se hicieron tantísimos dipiridamoles más que dobutaminas que la proporción es mayor con dobutamina, aunque no alcanza significación estadística, probablemente por el carácter esporádico de las mismas. Se etiquetaron como muerte, infarto, angina inestable, arritmias severas, persistentes, o que requieren monitorización continua o ingreso hospitalario. El único factor determinante de la presencia de complicaciones graves fue la detección de isquemia durante la prueba. Por lo tanto, no tenemos realmente muchos elementos para saber qué pacientes nos van a hacer alguna complicación grave de los que no. Recalcar que no se murió ningún paciente. Esto es importantísimo recordarlo. Y estas son descritas cuáles fueron. Una angina severa que requiere ingreso hospitalario en 2 pacientes, edema agudo de pulmón en otros 2, taquicardia ventricular en 1, con dobutamina, fibrilación auricular persistente en 2 casos, asistolia, un accidente isquémico transitorio y un shock anafiláctico por gadolinios. En fin, son muy esporádicas, pero claro, hablamos de tantos pacientes que alguna hemos tenido. Cuando hablamos de complicaciones no severas o síntomas menores, nos referimos, en el caso de las complicaciones severas, a aquellas que se pueden manejar con tratamiento específico dentro de la unidad de resonancia, pero que no llegan a requerir ingreso hospitalario. Fueron estas sí claramente más, significativamente más frecuentes con dobutamina que con dipiridamol, y en cuanto a los síntomas menores, lo mismo. Son aquellos que desaparecen rápidamente al interrumpir el estrés o administrar el antagonista específico, y también fueron significativamente más frecuentes con dobutamina que con dipiridamol. Sobre todo, tanto unas como otras fueron a expensas del dolor torácico que se produjo con significativamente más frecuencia en los casos que se utilizó dobutamina que dipiridamol. Y luego también hay otras que son más frecuentes, como la obstrucción del tracto de salida con dobutamina, hipertensión o hipotensión severa. Los síntomas menores pues también fueron más frecuentes, el dolor torácico, malestar, mareo, náuseas, más frecuentes con dobutamina que con dipiridamol. Esto es una gráfica simplemente para comparar el perfil de seguridad nuestro con el de otros estudios publicados, algunos con eco de estrés con dobutamina, otros con resonancia
de estrés y vemos que estamos, bueno, aquí el problema es el criterio de selección de las complicaciones que consideramos complicación grave o menos grave, pero en general estamos en el rango más bajo de las complicaciones, tanto si hablamos como eventos mayores como eventos mejores. Por lo tanto, podemos concluir que la resonancia magnética cardíaca de estrés farmacológico puede realizarse en la mayoría de los pacientes con enfermedad coronaria conocida o sospechada, con imágenes de alta calidad y proporcionando información diagnóstica útil para el manejo de los pacientes. La realización de la resonancia magnética de estrés es segura en la población general. La presencia de isquemia inducible es el único factor identificado que se asocia a complicaciones graves durante la prueba. Y la incidencia de complicaciones no severas y síntomas menores es mayor con dobutamina. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Esther, cuando quieras. Muchas gracias a todos por aguantar el tirón. Para poder comentaros los trabajos publicados y un poco la línea que llevamos en marcha, tengo que remontarme a explicaros, si alguno todavía no lo conoce, qué es la Unidad de Valoración del Riesgo de Muerte Súbita Familiar. Y es un grupo multidisciplinar formado fundamentalmente por una alianza firme entre forenses, los forenses de la Comunidad Valenciana, en particular de Castellón y de Valencia, y el Grupo de Cardiología de la FE, con investigadores básicos asociados, que nació en el año 2007 con financiación específica de Carlos III. El año 2008 es una fecha importante porque conseguimos un marco legal para poder intercambiar información sensible y sujeta a secreto sumarial, pero gracias a la firma de un DOC en materia de muerte súbita entre sanidad y justicia, conseguimos ese marco que nos permite colaborar, conseguimos avales del Colegio de Médicos, del entonces Grupo Directivo de la Sociedad Valenciana de Cardiología y del Hospital La Fe, y a partir de ahí pues financiamos el tríptico que veis ahí abajo, que se entrega a todas y cada una de las familias donde hay una muerte súbita de causa genética o potencialmente genética, y a las que igual se les hace una autopsia, los forenses les llaman, les citan, les dan explicaciones, y el tríptico se les invita a venir al hospital para screening de familiares potencialmente en riesgo. Y a partir de ahí, pues la verdad, no hemos parado de hacer todo lo posible en difundir la importancia de estas enfermedades, nuestros resultados, los entresijos de estas enfermedades, que son la mayoría raras, son muy raras, y si uno no sabe diagnosticar, pues no sabe tratar. Y entendemos que para el cardiólogo clínico es muy difícil pues saber reconocer algunas de estas entidades, y por eso pues también a estos pequeños congresos nos encanta venir, y agradecemos a la Sociedad Valenciana de Cardiología actual y en particular al doctor Pérez la invitación, es la primera vez, para poder dar un poco una visión de lo que hacemos, por qué lo hacemos y un poco pues en qué estamos en el ajo de la investigación. Este es un poco el organigrama, donde son igualmente importantes la subunidad forense como la subunidad clínica, y un poco pues la comunicación directa, fluida, por mail, por correos, por Dropbox, que tenemos a diario unos y otros. El punto de corte no hemos tenido que poner 55 años, si no nos saturaríamos, atendiendo a todas las causas, a todas las muertes súbitas cardíacas por encima de esa edad, y por encima de esa edad pues la inmensa mayoría son isquémicas, y ahí la causa monogénica pues no suele darse. La autopsia se hace con mucho más cariño de las autopsias normales, y los grupos de causas genéticas o potencialmente genéticas son derivados para estudios clínicos y genéticos si procede, y en la medida en la que tenemos recursos para hacerlo, los que no pues los iremos sacando en la medida en la que podamos. Hay otros grupos de familias que vienen con autopsias que no están hechas directamente con el grupo de forenses que colabora con nosotros. Es más difícil siempre llegar al resultado de la autopsia, revisar los resultados y conseguir muestras biológicas, pero bueno, gracias a que los forenses también nos ayudan a entablar relaciones con los forenses de Sevilla, Barcelona o Galicia, si es que las muertes súbitas suceden allí, pues conseguimos igualmente que nos remitan las muestras, y en las familias pues también las estudiamos. Y la alianza del beneficio es bidireccional. Todo el estudio forense es importante y ayuda mucho a orientar el estudio de familiares, y viceversa. El resultado del estudio en familiares también permite poner el cascabel al gato, por ejemplo, en los casos de las canalopatías, donde forenses se quedan sin saber qué ha pasado, y nosotros vamos y les damos el feedback de que eso ha sido un QT largo, una taquicardia ventricular catecolaminérgica o lo que sea. Y ese flujo constante de comunicación bidireccional hace que la alianza sea sólida y estable en el tiempo. Este primer artículo lo publicamos en la Revista Española de Cardiología y viene a explicar el fenotipo de una familia con una enfermedad de estas sumamente raras, una taquicardia ventricular catecolaminérgica polimórfica, por la mutación R420Q en el gen de la rianodina. Describimos los aspectos fenotípicos de cómo se comporta, cuántas muertes súbitas había, en este caso había 4, esta aquí que es el probando, y otras 3 en generaciones superiores. Todos los que veis marcados en azul son sujetos afectos y portadores de la misma mutación. Los que están en rojo son pacientes evaluados y no están tachados, que vinieron a la consulta y ni tenían el fenotipo ni portaban la mutación. Estos son los rasgos electrocardiográficos que caracterizan a la enfermedad, con las arritmias ventriculares polimórficas de esfuerzo.
también una taquicardia bidireccional, que también pues es difícil de ver y pues aprovechamos también para mostrarosla. La presencia de arritmias auriculares con ritmos de escapes bajos, como veis aquí, durante la prueba de esfuerzo, a diferencia del ritmo sinusal, que sería este latido, es bastante típico. Otros tipos de arritmias son los escapes nodales, que como veis este de aquí no es una P conducida, también es típico de esta enfermedad, o sea, no son las arritmias ventriculares, sino las nodales y auriculares. Y es un poco lo que venimos a describir en este artículo, también haciendo mención especial a las ondas subgigantes, tanto en el periodo basal, como veis aquí, como después de la prueba de esfuerzo, especialmente pues, después de los extrasístoles, ya sean ventriculares o auriculares, unas ondas sus realmente muy grandes, está escrito en la literatura, pero era muy llamativo y lo quisimos recalcar. Este artículo lleva también una contraparte muy básica, colaborando con investigadores de París, de origen español, donde estudiamos en células EC de cordón umbilical cómo se comportaba las células con la mutación con respecto a las células EC que no las tenían, células primero intactas y luego permeabilizadas. Y por no hacerlo largo, os mostraré cómo a concentraciones bajas de calcio, en este lado de la gráfica, las células con la mutación, que son las rojas, mostraban una hiperestabilidad, un exceso en el metabolismo de calcio, que es precisamente lo que caracteriza esta enfermedad. Pero eso solo pasaba a concentraciones bajas de calcio. Y a esa concentración, las células con la mutación latían más rápido y lanzaban ondas de calcio mayores que las células que no portaban la mutación, que es lo típico de esta enfermedad. En este otro artículo escribimos otra familia con la misma enfermedad, con una mutación diferente, y lo mismo, con casos de muerte súbita, como veis en la diapositiva, edades precoces, es algo muy llamativo, familias que están en danza años y años, décadas y décadas, y no se les pone diagnóstico porque son enfermedades muy raras y muy difíciles de diagnosticar. Todos los que veis en azul son enfermos, portadores de la mutación con mayor o menor expresividad de las arritmias ventriculares, todos ellos van beta bloqueados y están en seguimiento. Estos en particular se cruzan la península, vienen de Andalucía a los controles, ¿no? Tienen ahí un cierto control pero quieren seguir viniendo. Más datos electrocardiográficos durante la prueba de esfuerzo de los pacientes. Ondas sus de nuevo gigantes, en este caso aquí tenemos mezclada, como vemos un poco después, al radicalizarse la onda P, la onda U y la onda P, aquí va un poquito más rápido y se mezclan y nos da esa onda gigante, algo típico de esta enfermedad. Y un poco la descripción en esta tabla viene a destacar que la inmensa mayoría los tenemos de elección con nadolor y en caso de persistir las arritmias ventriculares con flecainida. El problema que hemos tenido con nadolor, no sé si alguno se ha visto afectado, es que lo han retirado del mercado, no sabe muy bien por qué, la compañía ha decidido dejar de comercializarlo sin previo aviso. Se puede pedir y si alguien lo necesita lo puede tramitar a nivel de farmacia hospitalaria, ahora el nombre comercial se llama Corgar. La pega es que es de 80 miligramos y no hay de menos, se lo lleva preparado para que se parta por la mitad, con lo cual la dosis mínima que tiene que tomar el paciente es de 40, los que teníamos con 10 de Solgol pues no tienen equivalencia de Corgar. Y es una salida transitoria que veremos al ministerio que decide hacer en el futuro, porque el Solgol en adolol es de elección en esta enfermedad y también en el síndrome de QT largo. Nos hemos quedado un poco con... pues eso, con el culo al aire. Aquí tenemos otro artículo que en realidad es la contestación a una carta que nos escribieron a colación de los otros dos artículos previos y nos cuestionaban nuestra alta sensibilidad de la prueba de esfuerzo para identificar el fenotipo. Y la verdad que no entiendo por qué nos lo criticaban, porque si es así, es así. Yo entiendo que la prueba de esfuerzo tiene una sensibilidad que es variable, que da del 25 al 100% de probabilidad de poner de manifiesto el fenotipo, y a nosotros nos salió muy alta y así lo publicamos. También tuvimos que dejar claro que una prueba de esfuerzo negativa no descarta la enfermedad, y eso es algo que está claro y nunca quisimos que quedara de otra manera reflejado en el artículo. Y un poco en los criterios actuales, lo que no nos gusta es que se pueda diagnosticar la enfermedad en familiares de una persona que ya está diagnosticada si el familiar en la prueba de esfuerzo presenta, como dicen las guías, contracciones ventriculares prematuras. Es decir, el padre de un chico que tenga la enfermedad le haga una prueba de esfuerzo, igual el señor tiene 45 años, me hace dos extras ventriculares en la prueba de esfuerzo, algo bastante normal, ¿no? Pues según los criterios vigentes, por ser padre de un paciente con una taquicardia ventricular catecolaminérgica, se le puede poner ya el diagnóstico de la enfermedad. A mí me parece que esto es un poco prematuro y que no debería ser así, habría que establecer un nivel mínimo de densidad de extrasístoles ventriculares o dobletes o algo para poder poner el diagnóstico en familiares, y de hecho nosotros tenemos familiares que de haber sido diagnosticados así alegremente les habríamos puesto el diagnóstico y luego se lo habríamos quitado a comprobar que no tienen la mutación. Es decir, que el mero hallazgo
de dos extraventriculares en una prueba de esfuerzo, aunque sea el padre de un paciente con esta enfermedad, pues no debería ser suficiente para poner un diagnóstico tan gordo como es el de taquicardia ventricular catecolaminérgica polimórfica. Este otro artículo es la contestación a otra carta que nos escribieron de un artículo que publicamos en 2014, iba sobre una familia con no compactación y defectos del tabique auriculoventricular, CIA. Y bueno, la verdad es que quien hace estas cartas es Finsterer, que si pasa la literatura te das cuenta que el 50% de su currículum es escribir cartas para meterse con artículos que escriben sobre cualquier cosa que tenga que ver con no compactación. Yo cuando recibí la carta me supo fatal y me agobió un montón, pero luego ves a lo que se dedica este hombre y es hacer currículum a base de meterse con los demás, con tonterías, y le contestamos y ahí quedó la carta. Este otro artículo es un artículo de revisión y de puesta en valor de los cambios en el manejo de la miocardiopatía hipertrófica según las guías de 2014, donde también participó, por ejemplo, el doctor Aminar, que está sentado en la sala, y un poco pues se hace un barrido a todo lo que son las guías, destacando, entre otras cosas, pues la nueva forma de estratificar el riesgo con el score que veis. El grupo de Meyron ya ha levantado la lanza, metiéndose con el score que tenemos los europeos. Bueno, habrá que buscar un punto de equilibrio, seguro que no es la forma ideal de estratificar el riesgo, pero es lo que tenemos ahora mismo y como siempre hay que individualizar, pero hay que tenerlo en valor. El resto del artículo pues repasa cada uno de los cambios que seguro que ya los habéis controlado y no voy a extenderme más ahora. Este artículo es un artículo colaborativo con más grupos a nivel de toda España dedicados al estudio de las cardiopatías familiares y la muerte súbita. En particular, se trata de aplicar un esquema diagnóstico para la parada cardíaca resucitada, donde el estudio inicial en el probando no da el diagnóstico de ninguna enfermedad. Se proponen varios pasos. Uno es dos test farmacológicos de desenmascaramiento con epinefrina, flecainida y prueba de esfuerzo en el probando. El segundo paso es hacer el estudio familiar con electro y eco. Y el tercer paso es hacer un estudio genético de ultrasecuenciación, que es lo habitual en el probando. Con cada uno de estos pasos se pudo poner el diagnóstico de la enfermedad en las enfermedades, con el paso 1 en 4 familias con Brugada, con el paso 2, que es el estudio familiar, en 3 familias que tenían Brugada. Y así vemos, para destacar, que el estudio genético fue clave en el diagnóstico de 4 familias con taquicardia ventricular catecolaminérgica polimórfica y una familia con síndrome de QT corto, que de otra forma ni el estudio clínico ni el estudio familiares nos había dado la pista. Este otro artículo también es colaborativo con más grupos que se dedican al estudio de las cardiopatías familiares, en particular este va de las desminopatías, son enfermedades ocasionadas por mutaciones en el gen de la desmina y en general la inmensa mayoría de esta serie son pacientes con miocardiopatía restrictiva que pueden tener o no elevación de la CPK por afectación muscular periférica y que clínicamente se caracterizan, bueno, aquí se mostraba dónde está la desmina, que la tenemos aquí como filamento intermedio que se encarga de unir el sarcómero al resto de la estructura celular del cardiomiocito, ahí la tenemos. El mensaje básico es que estas desminopatías suelen presentarse como miocardiopatía restrictiva, sin olvidar que también pueden presentar fenotipos de hipertrófica dilatada y arritmogénica, como es el caso índice o probando de nuestra familia, que debutó con una miocardiopatía arritmogénica izquierda en la autopsia. Como veis, esta infiltración fibradiposa subepicárdica en el ventrículo izquierdo y la histología típica de degeneración miocitaria, fibrosis y infiltración fibradiposa. Suelen debutar con miocardiopatía restrictiva, como decía, clínica de insuficiencia cardíaca congestiva, típico la presencia de bloqueos agudos y necesidad de marcapasos a edad jóvenes, las arritmias ventriculares también y la presencia de miopatía periférica en algunos casos. Este artículo es un artículo colaborativo internacional, gracias a la colaboración que mantenemos con el grupo del Heart Hospital de Londres, la doctora Domingo, también firmante del artículo, estuvo allí 3 meses, y participó activamente en el estudio de estos casos. Nosotros participamos con 10 familias de muerte súbita donde la autopsia había sido no concluyente, no informativa, y nosotros completamos con el estudio clínico familiar. Se hizo estudio de ultrasecuenciación de los 59 casos que finalmente pasaron a este estadio y se encontraron mutaciones consideradas patogénicas o probablemente patogénicas tan solo en 17. Esto es importante y yo siempre se lo explico a las familias, que solamente confiar en el estudio genético para ponerle el cascabel al gato cuando el estudio clínico en los familiares es anodino es un error y la inmensa mayoría de las veces no puedes acabar diciendo que has encontrado la mutación, porque la inmensa mayoría
de veces, si encuentras alguna alteración, suele ser de novo, no está descrita en la literatura, si no tienes a nadie más con ningún fenotipo en la familia, no puedes establecer cosegregación. En fin, que el estudio genético ayuda, pero desde luego no es la panacea. Y es un poco lo que viene a resaltar el artículo, con este formato que me gusta a mí del Europace, que destaca rápidamente pues, cuatro frases, que es lo más importante. ¿Qué es importante? Los estudios multidisciplinares donde colaboren cardiólogos. Desde luego los forenses tienen mucho que decir al respecto. Y que todos los datos deben ser interpretados en el contexto clínico familiar y con mucha, mucha precaución. Si no, estaremos haciendo más mal que bien. Estas son otras líneas que llevamos en marcha y no me extiendo más. Otro año os hablaré de todos los artículos que vayan surgiendo de esto, porque son muchas cosas las que tenemos empezadas, muy interesantes. Y todo esto es posible gracias al apoyo incondicional de tanta y tanta gente en la FE y en los alrededores, en el Instituto de Medicina Legal. Muchas gracias. Doctor Fabregat. Bueno, voy a ir rapidito porque ya nos hemos pasado de tiempo, 5 minutos. Presentaros un poquito algunas de las líneas de investigación que estamos llevando en el hospital. Por una parte, una línea centrada en predictores pronósticos de insuficiencia cardíaca, preferentemente no invasivos. Utilizamos mucho la resonancia cardíaca y luego también a nivel molecular. Marcadores pronósticos también por imagen en miocardiopatía hipertrófica y luego una parte de cardiología deportiva que también estamos desarrollando. En cuanto a insuficiencia cardíaca y resonancia, ya publicamos a principios de año un artículo con una serie heterogénea de insuficiencia cardíaca a mayores resistencias vasculares pulmonares con un único parámetro, pues nos determinaba, era un predictor independiente pronóstico muy, muy potente. Posteriormente, ahora recientemente a finales de año, con otra serie, con pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, resultados muy homogéneos, a mayor resistencia a vasculares pulmonares, es un parámetro que se calcula muy sencillo por resonancia, a mayores resistencias, peor pronóstico. También con insuficiencia cardíaca, gracias al empuje del doctor Núñez, pues utilizando el VIVA, hicimos una corte de validación de un artículo que publicó este año en una revista italiana. Una corte de validación utilizando VIVA, viendo la congestión sistémica de los pacientes ingresados con insuficiencia cardíaca descompensada, pues a mayor estado de congestión. Tanto a mayor estado de congestión como estado de deshidratación al alta eran marcadores pronósticos en el seguimiento. Hicimos una pequeña serie de pacientes portadores de dispositivos, DAIS y marcapasos, para ver si el uso del VIVA era seguro y era totalmente seguro. De la línea de investigación translacional, pues un artículo de La Española de principios de año. Nosotros estamos muy interesados en el sistema de protección mitocondrial frente a estrés oxidativo. Lo estudiamos en isquemia miocárdica, en pacientes con infarto. Ya vimos que pacientes, cuando se afecta el sistema de protección mitocondrial, regulado por PGC, a mayor disfunción del sistema, mayor remodelado ventricular en la evolución post-infarto y volúmenes más grandes, menor miocardio salvado. Este artículo venía un poco a corroborar lo que estábamos viendo. Es un estudio en pacientes cirugía cardíaca, porque nosotros para el estudio previo estudiábamos la expresión de la molécula a nivel periférico y con este estudio pues comprobamos que la expresión a nivel periférico y miocardio eran relativas, eran correlativas. A nivel de cardiología deportiva tenemos varios estudios de vía real. Por una parte validamos, no sé si conocéis el sistema NUVO, que es de monitorización inalámbrica, pues hicimos un comparativo con otro, con la espirometría en el hospital, por ver si eran comparables y si nos podían servir para utilizarlos en campo, y vimos que la correlación de los consumos máximos de oxígeno eran muy similares y la monitorización era adecuada. Y dado que en deportistas, una traducción mala del inglés, en deportistas jóvenes los criterios de hipertrofia ventricular izquierda no suelen ser válidos porque los que dependen del voltaje suelen sobreestimar mucho el diagnóstico, y el año pasado aquí en el Congreso presentamos este trabajo.
el que hicimos un SCORC basado en la repolarización precoz y que nos sirvió, nos daba un buen rendimiento diagnóstico comparado con otra serie de SCORCs ya muy establecidos en la literatura. Gracias, Oscar. Lo estábamos comentando antes. ¿Recibís algún tipo de compensación económica por artículo publicado? ¿Te pagan por publicar? ¿Te pagan dónde? Pregunto. Eso me lo pregunta mi madre, todo me lo pregunta mi madre frecuentemente. Yo le digo que no, y aún no me lo cree, no se lo cree. Bueno, nosotros sí. La empresa nos da una ayuda por artículo internacional, creo que son 600 o 800 euros y algo menos internacional. O sea que somos muy privilegiados. ¿Y pero no vale el esfuerzo que supone, también lo tengo que decir. Esther, tú serás millonaria, ¿no? Por lo que veo. Nada, lo que da la Sociedad Valenciana de Cardiología al Fondo Común del grupo. Y nada, lo que sí queda en la investigación es bagaje para luego pedir becas y que eso te cuente, y así que se agradece que las cosas salgan. Muy bien. Ah, el doctor Chorro quería contar una cosa. Al hilo de esta pregunta, sí que hay algo que quizá la sociedad debería hacer, y es el que los baremos de con los que se evalúa a los candidatos a plazas asistenciales, etcétera, el valor que se le da a la investigación es mínimo. Entonces yo creo que eso, desde mi punto de vista, es un error. Entonces deberíamos plantearlo alguna vez. Deberíamos alguna vez plantear que en los baremos pues se recoja este tipo de actividades, que yo creo que es algo que en cualquier país, en fin, más desarrollado que el nuestro, pues se reconoce y se premia. Si no directamente, como comentabas tú con la pregunta, sí, como ha dicho Esther o comentaba Julio, pues siendo pues algo que contribuye a que te den financiación para proseguir con los estudios o a que pues se te reconozca esa labor a la hora de conceder una plaza, por ejemplo. Muy bien, una pregunta más. Otro para allá. Muy bien, pues damos por finalizada la jornada. Son las 8 ya. Hasta mañana.